Familia, comunidad y sociedad. Nivel inicial. Por la economía tan deteriorada que tenemos aquí en el país. Es por la crisis económica que vive el país. Sesión 32. Este arroz ya se coció. Propósito. Reforzarás algunos conocimientos sobre economía. Para hablar del tema, hoy nos acompaña el profesor Fructuoso Matías García, economista, especialista en mercados de trabajo y profesor de la Facultad de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México. También está con nosotros el economista Alejandro Alaet Reyes Pérez, jefe de Departamento de Operación de la Fiscalización Nacional del SAT. Gracias a los dos por estar con nosotros en Familia, Comunidad y Sociedad. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos listos. Empecemos con la primera pregunta. Bienvenidos. ¿En qué consiste la ley de la oferta y la demanda? ¿Qué les parece si comenzamos con el punto de vista del economista especialista en mercados de trabajo, el profesor Fructuoso Matías García? Adelante, por favor. En las corrientes predominantes de la teoría económica, se postula de manera falsa que hay una relación entre el precio de las mercancías y la cantidad que ofrecen los productores y aquella que demandan los consumidores en el mercado. Para mostrar por qué razón es falsa, voy a poner un pequeño ejemplo. La mercancía fuerza de trabajo, que es cuando un trabajador se presenta a laborar intercambiando sus capacidades por un salario, es decir, está ofreciendo una mercancía a cambio de un precio, que en este caso es el salario. Esta mercancía en los últimos 40 años en México ha disminuido su precio. Sin embargo, la cantidad de trabajadores que ofrecen su mercancía fuerza de trabajo es cada vez mayor. Este ejemplo no es menor, ya que la fuerza de trabajo es necesaria para producir todas las otras mercancías. Es decir, que esta ley de la oferta y la demanda no estaría explicando una de las mercancías esenciales para explicar la producción de todas las otras mercancías. Vayamos ahora a la intervención del economista Alejandro Reyes Pérez. Muchas gracias. La ley de la oferta y la demanda consiste en la determinación del precio de los productos. Para eso tenemos que separar la ley de la demanda y la ley de la oferta. La ley de la demanda consiste en que la relación entre el precio y la cantidad demandada llevan una relación de manera inversa. La ley de la demanda se ve desde el punto de vista del consumidor. Por otro lado, la ley de la oferta se ve desde el punto de vista del productor. Esto es, a mayor cantidad ofrecida, mayor precio. Como pudimos darnos cuenta, la ley de la oferta y la demanda implica la presencia de varios factores, tal como nos lo han explicado nuestros panelistas. Es momento de la siguiente pregunta. ¿Qué es la inflación y qué relación tiene con la canasta básica? Licenciado Alejandro Reyes, ¿nos puede explicar los conceptos de inflación y canasta básica, asimismo la relación que guarda uno con otro, por favor? Muchas gracias. La inflación es un alza generalizada de los precios. Esto es, al subir los precios disminuye nuestro poder de compra de bienes y servicios. ¿Qué relación tiene con la canasta básica? Bueno, primero vamos a definir qué es la canasta básica. La canasta básica son todos los productos de primera necesidad que nosotros tenemos que consumir para subsistir. Volviendo al tema de la inflación, esta inflación, al incrementar los precios de manera generalizada, afecta también los precios de la canasta básica. Por consiguiente, ahí nuestra alza generalizada de los precios va a repercutir en un nivel adquisitivo corto. ¿Qué es el nivel adquisitivo? Nuestro poder de compra. Por lo tanto, nuestra moneda se devalúa, pierde valor ante los precios, y los precios y el valor de la moneda van de manera dispareja. Esto es, cada uno va en sentido opuesto porque los precios aumentan y la moneda baja. Por lo tanto, nuestro poder adquisitivo es menor. Para seguir conociendo más sobre inflación y canasta básica, le pedimos al economista especialista en mercados de trabajo nos dé su comentario al respecto. Adelante, profesor Fructuoso Matías García. La inflación es el incremento sostenido y generalizado de precios, y cuando hablamos de la canasta básica nos referimos a aquellos productos que entran de manera fundamental en el consumo de las familias, como las tortillas, el arroz, los frijoles, el jitomate, la carne, etc.
En México en particular ha ocurrido un comportamiento de que estos precios de los productos básicos se ha incrementado más de lo que hace, de lo que lo hace el salario, y esto genera que ese salario alcance cada vez para menos. Si incrementa el precio de cada uno de estos productos, también incrementa por consecuencia el precio de la canasta y se hace más inaccesible a un salario. Como ejemplo, en 1987, si un trabajador labora 8 horas por un salario mínimo, le bastarían con 4 horas con 38 minutos de esa jornada para adquirir una canasta básica. Mientras que en 2016, por un salario mínimo con una jornada laboral de 8 horas, tendría que laborar 23 horas con 38 minutos para llegar a adquirir esa canasta. A esto se le llama pérdida del poder adquisitivo del salario. Los invito a ver la siguiente pregunta, en donde se abordan otros conceptos económicos. ¿Vamos? ¿Qué diferencia hay entre consumo y consumismo? Para concluir con la participación de nuestros panelistas, los invito a responder qué diferencias hay entre consumo y consumismo. Para esto doy la palabra al economista Alejandro Reyes Pérez. Muchas gracias. El consumo es la adquisición de bienes y servicios de primera necesidad que necesitamos los seres humanos para subsistir. Son bienes básicos. Nosotros en la vida cotidiana consumimos, por ejemplo, cuando vamos al tianguis a comprar verdura o la comida, son bienes para nuestra subsistencia humana. Eso es el consumo, bienes de primera necesidad. A diferencia del consumismo, el consumismo está otorgado por las empresas. Las empresas, para generar empleos, fabrican o tienen una producción en masa. Esa producción en masa es que fabrican una gran cantidad de productos del mismo producto, con el objetivo de obtener una ganancia. Esas ganancias, a su vez, generan empleos. Esas ganancias de las empresas les permiten tener más gente trabajando. Por lo tanto, todos esos productos que colocan en el mercado no son bienes de primera necesidad. Sin embargo, pues, también son bienes importantes, también son bienes que nos gustan y que nosotros adquirimos, ya más que nada por un gusto, por un lujo. Por ejemplo, yo tengo un celular que funciona correctamente. Sin embargo, el día de mañana sale un celular con una versión de una aplicación o con otro diseño más bonito, voy y lo compro, a pesar de que mi celular está funcionando de manera correcta. Eso es el consumismo. Estoy comprando un bien que no era de primera necesidad para mí, pero es importante. Y voy y lo adquiero porque para mí es importante. ¿Qué les parece si escuchamos la participación del profesor Fructuoso Matías García? Profesor, ¿podría explicarnos ahora la diferencia entre estos dos conceptos, por favor? En el capitalismo, lo importante en la producción de mercancías es la generación de ganancia. De esta forma, se promueve la generación de aquellas mercancías que dejan mayores ganancias y también se promueve la reducción de costos. Esto se hace a partir de peores condiciones laborales, peores condiciones de eficiencia energética, eficiencia ambiental, en muchos sentidos, se deterioran esas condiciones de la producción. Cuando además empalmamos esta circunstancia con que sean mercancías que no son de uso básico, sino a partir de necesidades creadas vía la publicidad, vía esta influencia de las empresas sobre el consumo de la gente, precisamente buscando que haya una mayor demanda de estas mercancías, tenemos este fenómeno que conjunta, por un lado, el mayor deterioro en condiciones ambientales, ecológicas, laborales, etcétera, y por otro lado, que la ganancia impulsa la generación de mercancías que no son fundamentalmente necesarias, es decir, son superfluas. Cuando tenemos estos dos fenómenos juntos, es lo que podríamos llamar de manera general el fenómeno del consumismo. Ha sido un programa de gran utilidad para nuestra audiencia. Aprovecho la ocasión para agradecer su colaboración en este foro de opinión al profesor Fructuoso Matías García y al licenciado Alejandro Reyes Pérez, y por compartir con todos nosotros sus conocimientos. Al contrario, Gabriela, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por invitarnos. Los invito a ver la siguiente cápsula, que habla de los 7 derechos básicos del consumidor que promueve la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco. Los 7 derechos básicos del consumidor son: derecho a la información, derecho a la educación, derecho a elegir, derecho a la seguridad y calidad,
derecho a no ser discriminados, derecho a la compensación, derecho a la protección. Todos los derechos son importantes. En esta ocasión, haremos énfasis en el derecho a la educación en materia de consumo que promueve. Recibir educación en materia de consumo, conocer nuestros derechos y saber de qué forma nos protege la ley, así como organizarnos con familiares o vecinos para aprender a consumir mejor y de manera más inteligente. En la sesión de hoy, las aportaciones de nuestros invitados nos permitieron reconocer términos del proceso económico, como por ejemplo la ley de la oferta y la demanda, inflación, canasta básica, consumo y consumismo. Esperamos que les haya gustado. Muchas gracias por acompañarnos. Ustedes ya vieron y escucharon. Ahora saquen sus conclusiones.